este mes de septiembre será el mes en el que más habrá llovido, cuando menos en los últimos 100 años. Es absolutamente atípica la cantidad de agua que hemos recibido. Son las lluvias más intensas de los últimos 100 años. Nosotros reiteramos toda nuestra solidaridad con los damnificados, particularmente con las familias de los 139 hasta este momento fallecidos. Y reiteramos, en este momento todos debemos concentrar nuestro esfuerzo en ayudar a quienes lo necesitan. El esfuerzo en este momento tiene que ser para darle la mano a quienes nos necesitan. Vendrá una segunda etapa una vez que hayamos logrado controlar los daños para la rendición de cuentas. Este no es el momento del debate en materia de rendición de cuentas, este es el momento de ayudar a quienes lo necesitan. Pero esa segunda etapa, por supuesto, también es indispensable. Tendrá que rendirse cuentas, tendrá que explicarse qué pudo haberse evitado. Por supuesto, se abordará el asunto de las alertas tempranas, el tema del otorgamiento de usos de suelo, de licencias de construcción, de especificaciones en las obras públicas, particularmente de puentes y de carreteras. Eso será la segunda etapa. Ahora concentrémonos en ayudar a quienes lo necesitan. Rendición de cuentas implica que si se identifica y se comprueba negligencia, se tendrá que aplicar todo el peso de la ley con las sanciones que correspondan. Ustedes saben, las fechas para las comparecencias las establecen las comisiones de trabajo. En este caso, el día de ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política anunció un acuerdo de la Junta en el sentido de que se evitarían los días viernes. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que toma la Junta de Coordinación. Puesto que la responsabilidad es trabajar todos los días de tiempo completo y a cada legislador y legisladora corresponde en su caso rendir cuentas a sus propios electores, pero por supuesto que recibimos un sueldo más que digno y por supuesto que estamos obligados a trabajar de tiempo completo y todos los días. Porque el general secretario de la Defensa Nacional está en este momento concentrado en las labores de rescate. El día de ayer platiqué yo personalmente con él, específicamente en la implementación del plan DN3 para apoyar a quienes están sufriendo ahora los daños de las intensas y atípicas lluvias. Ese es el motivo. Y por lo tanto, lo que hemos planteado es posponer el evento para un momento que sea más oportuno. En este momento el general secretario está concentrado en las labores de rescate. No tengo información de primera mano, pero este, como cualquier otro caso, debe investigarse y debe transparentarse ante la opinión pública lo que haya ocurrido. Cualquier recurso público debe manejarse para beneficio público. Como ustedes saben, en México, en nuestro sistema político, hay división de poderes. Nosotros, como Poder Legislativo, somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, pero lo decimos con toda claridad. Todos los jueces, magistrados, ministros están obligados a aplicar la ley que crea el legislativo. Y quien se aleje de la aplicación estricta de la ley puede ser sujeto de responsabilidad. Esto aplica a este y a cualquier otro caso. Somos respetuosos del Poder Judicial, pero señalamos con toda claridad que jueces, magistrados, ministros, al igual que todos los funcionarios públicos, somos sujetos de responsabilidad y si alguien incumple la ley, debe ser sancionado.